tanto esto. Y así hicimos el pago de nuestro primer peaje. Pero miren. Y aquí ya podemos apreciar algunos de los volcanes que tiene Ecuador. Hay un volcán, el de Cayambe, por nosotros quisimos ir, planeamos ir, pero por cuestiones climatológicas no fue posible ingresar al volcán, entonces eso nos hizo replantear la ruta. Bueno, aquí hemos venido a donde está la que dicen es la verdadera línea del Ecuador, la línea de latitud cero. Y ahora voy a explicar un poquito más sobre qué pasó ahí. Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos aquí en Proyecto Quitsato. Este es el punto de latitud cero. La verdadera mitad del mundo. La verdadera mitad del mundo. ¿Por qué se habla de la verdadera mitad del mundo? Ya lo vamos a escuchar dentro de un momento. Porque es probable que hayan visto en algún momento el monumento, o que sepan que hay otro lugar y que digan esto no se parece al de la foto. Pero ya vamos a escuchar por qué esta es la verdadera mitad del mundo. Estoy acá con Kate. Hola. Saludos. Mi nombre es Kate, ¿no? Nos voy a ayudar yo. Bueno, ese mapa de ahí es uno de los primeros mapas del Ecuador. Fue creado por Pedro Vicente Maldonado junto con la Fontanillo. Fueron expedicionistas que vinieron acá para poder realizar la medición de la tierra, ¿no? Pedro Vicente Maldonado es ecuatoriano y la Fontanillo es un francés. ¿Sí? Bueno, en el siglo XVIII existía una gran polémica sobre cómo era el medio de la forma de la tierra. Isaac Newton, uno de los más grandes de ese tiempo, decía que la tierra tiene una forma elipsoide. Es decir, achatada en los polos y ensanchada en la línea ecuatorial. Fue tan grande esta discusión que un grupo de misioneros jesuitas franceses decidieron venir a realizar dos expediciones. La primera se hizo en Finlandia y Laponia. La segunda se hizo en la línea esquina, ¿no? Justo en la línea en 1735. Una de las preguntas más grandes es por qué estos franceses vinieron justamente acá. Si tomamos en cuenta ecuatorial. Esto se debe a que esas tierras o regiones están compuestas por llanuras, ¿no? Es decir, son planas, son habanas, son selvas, son desiertos o también el mismo mar, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos mucha presencia de la cordillera de los Andes. Vamos a observar en la parte del piso un mapa y ellos necesitaban puntos altos de referencia para poder realizar esta medición. Es decir, que tuvieron que subir o escalar diferentes elevaciones para poder calcular este ángulo del meridiano, ¿no? Podemos observar aquí también. Y utilizaron un sistema de triangulación, que quiere decir que realizaron una serie de triángulos, ¿no? De norte a sur, para poder calcularlo. Uno de los primeros trazos que ellos hicieron, la línea base de la cual ellos partieron, es lo que actualmente conocemos como el aeropuerto de Tababela. Esa fue su primera línea. Tenemos aquí un eje A, punto A y punto B, ¿no? La primera es la pirámide de Toramuro y la segunda es la pirámide de Ollamaro, ¿no? Entre estas dos pirámides se hizo el primer trazo. Bueno, aquí aprovecho para un ejercicio en este mapa. Ahí podemos ver América, está la línea del Ecuador, y que la costa en Colombia está por encima de los 10 grados norte. Aquí ya con ayuda Katy hemos puesto aquí los 10 grados aproximadamente, y para el solsticio del 21 de junio podemos ver cómo tenemos en la costa Caribe y sobre todo en Sincelejo. Estoy aquí recordando los comentarios algunos que amanece más temprano y oscurece más tarde. Entonces, para esta fecha tenemos en la costa el día más largo. Entonces puede estar amaneciendo a las 5:40, 5:30,
pero también está oscureciendo a las 6:30, 6:20, y esta es la explicación de por qué a veces uno sale de trabajar a las 6 y todavía está claro, mientras otras veces, que me imagino que es para solsticio del 21 de diciembre, oscurece más temprano, sale uno y uno dice, bueno, ya está oscuro. Entonces, esta es la explicación. Verás que pensar. Bueno, aquí hemos descargado una aplicación que nos recomendaron para verificar que estamos en el punto de latitud cero. Y ahí está, les voy a mostrar esta línea, y que como nos lo habían indicado en el video, esa línea cruza por el volcán de Cayambe, no por todo el centro, pero sí por parte de él. Entonces, algo que habíamos esperado, y es estar en los dos hemisferios del mundo. Aquí tenemos un pie en el sur y tenemos un pie en el norte. Entonces, en este momento tenemos nuestros pies en los dos hemisferios y estamos caminando en los dos hemisferios. Entonces, ya vamos a hacer unas tomas allá arriba para que vean. Aquí nos explicaban, yo voy a tomarme la tarea de consultarlo, de indagarle. Voy a dejarles el enlace de unos artículos en los que, de un oceanógrafo que explica algo sobre lo relacionado con el fenómeno Coriolis, del cual se habla en la mitad del mundo, de que el agua gira hacia un sentido en el norte, gira hacia el sentido contrario en el sur, y que nos dicen pues que esto no es más que un truco que hacen. Entonces, yo voy a leerlos, voy a mirar y también les voy a compartir, como para que sea del interés de ustedes, de aquellos que quieran conocer, ya saben que pueden ver. Entonces, vamos a, lo dejaré en la descripción del video, vamos a dar. Aquí está el mensaje que les hablaba, no son experimentos, solo son trucos. Y aquí dejan un enlace, ¿sí? Ecuatorial Pseudociencia, un código QR que nosotros pues vamos a escanearlo. De aquí nos abrió. Y que, como les indiqué, voy a dejar el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan leerlo y puedan conocer un poco más sobre lo que nos dice este investigador. Esta que observamos acá es la línea que se estimó en un principio por los franceses como la línea de latitud cero. Entonces, ya yo había preguntado, acabé de preguntar, bueno, ¿y la otra línea qué? ¿Qué pasó con la otra línea? Entonces, aunque la latitud cero, y vamos a comprobar, descargamos una aplicación que nos muestra la latitud en la cual estamos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Aquí tenemos GPS status, permitir que ingrese, y aquí tenemos, como pueden ver, la latitud 0,01111 segundo. ¿Sí? Entonces, ya con esto nos damos cuenta de que esta no era latitud 000, pero nos dicen que sí es paralela a la otra línea. Entonces, no es la latitud 000, pero sí es paralela. Entonces, quiere decir que ellos hicieron una muy buena estimación con la tecnología que tenían para ese entonces. Y hoy en día se hizo la estimación utilizando satélite, y pues que da un margen de error de aproximadamente muy pocos metros. Entonces, muy típico de nuestra tierra, y habas, no sé ustedes cómo los digan, pero me parece que habas mismo, pero aquí son tostadas en una vasija de arcilla, habas tostadas. Mote, uy, lo que comiste hoy en el hornado. Eso es mote. Es mote, es un maíz blanco, sacado la cáscara, pelado con cal o con ceniza, y luego vuelto a cocinar hasta que reviente y se le esa textura. Y este es el volcán. Realmente en las cumbres, ¿no? Ahí está el monumento que viste en el parque. Sí, sí. ¿Dónde? Eso es un diablo huma, un personaje muy
es el personaje principal de nuestras fiestas, ¿ya? Son hombres que se visten con carácter fuerte porque van cuidando la comparsa de que no se metan ni que se saquen a las niñas de la que están ahí invitadas. Entonces, la tiene fiesta, dos caras, porque no le podía dar la espalda a su dios Sol o a su Inti, ¿no? Al dios Inti. Y de igual manera, los cachos que tú ves arriba son 13, que son 13 meses lunares, porque nuestros indígenas tenían eso, 13 meses de 28 días exactos, no como nosotros tenemos acá 30, 31 y 28 días, dependiendo si es cierto o no. Acabamos de venir de Salto, y lo que tú estás viendo ahí es la casa del venado, donde hay un poco de venados domésticos. ¿Las fiestas acá son para qué fecha? El Inti Raymi, el día grande es el 28, 29 de junio. Pero las fiestas normalmente empiezan en las parroquias cercanas a Cayame a finales de mayo y se extienden hasta el 15 o 20 de agosto. Tenemos 3 meses de fiestas, en donde en cada comunidad hay mínimo 3 días de toros y máximo 4 días de toros populares o corralejas, como dicen en tu país, ¿no? Y eso, pues, a más de despertar ese sentimiento de disfrutar con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, también mueve la economía de los sectores. Sí. No totalmente. Aquí donde hay toros, hay fiesta. No necesitamos, así sea en Navidad, así sea en Año Viejo, no necesitamos ningún pretexto. Hacen toros y olvídate, la gente va y... No hay más nada, bro. Y ya desde acá nos despedimos y a darle una última vista del monumento Latitud Cero del Ecuador. Entonces ahí hay un jardín botánico que está serenando. Entonces nosotros nos despedimos. Espero que les haya parecido interesante la información. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse si no se ha suscrito, compartirlo con sus amigos, darle me gusta y así ayudamos a llegar a más personas. Hasta la próxima.